Regidora, le agradezco mucho la fina atención que ha tenido con nosotros. Te agradezco mucho la atención que tienes pues, para este medio, la prensa. Así estaba fuera de cámaras, me estaba dando cuenta que tu hermano es una persona que siempre estuvo con el pueblo, ha estado con el pueblo, atendiéndolos, fue presidente municipal, fue diputado, tiene una amplia carrera política. También actualmente usted se incorpora como regidora en este municipio de Chilpancingo Guerrero, que es una, ¿cómo se llama? Es un municipio que pues abarca todo el estado de Guerrero, aquí convergen todo. Entonces pues le toca llegar con lluvia, con tempestad, con bloqueos, con muchas cosas, pero estaba viendo el cabildo que presentaron nuestro presidente, pues un cabildo pues dinámico, fuerte. Quisiera que nos platicara qué significa después de la toma de protesta, que inclusive fue cambiada última hora de sede, qué significa iniciar y que esto es ama de casa, es madre, tiene su esposo, tiene sus hijos, una familia que viene a servir a Chilpancingo. Sí, me siento primeramente muy feliz, buenas tardes, me siento muy feliz de poder servir aquí. También agradezco obviamente el tiempo, el espacio. Quiero comentarle que yo ya fui presidenta del DIF, del municipio de Ometepec, efectivamente en compañía de mi hermano Eduardo Montaño Salinas. Ahora en estos momentos yo soy regidora por el Partido Movimiento Ciudadano, una gran oportunidad obviamente que se me da de servir al pueblo de Chilpancingo. Yo he manifestado que a Chilpancingo yo le he servido siempre porque mis hijos son nacidos aquí, entonces he servido desde casa a este hermoso municipio. Fue un sueño en su momento que hoy se cumple, que hoy se lleva a cabo. He venido trabajando, he hecho gestoría social, he sido presidenta del Comité de Padres de Familia de la Escuela Náhuatl, una escuela muy conocida del turno matutino, aquí por Banderas, a un costado, y logramos una gestoría de aproximadamente 1,000,000 de pesos. Entonces he estado trabajando en pro y en beneficio de la gente en diversos ámbitos, pero en ese ámbito, ¿no?, apostándole a la educación, luchando para que tengan mejores condiciones de vida nuestros hijos. Creo y considero que esta oportunidad nos sirve para reforzarnos, para seguir desarrollándonos en algo que nos gusta de forma natural. Mi padre y mi madre han sido gente altruista ahí en el municipio de Ometepec, gente que le ha gustado ayudar. Entonces para nosotros es esto como pez en el agua. Yo me siento muy feliz, pero sobre todo de poder trabajar y hacer un cambio real, que en estos tiempos de retos, porque nos toca una parte de retos, se necesita reforzar la seguridad, se necesita reforzar combatir la pobreza, la marginación, que es nuestro peor enemigo en estos momentos. Darle solución, ¿por qué no?, a toda la problemática social que existe en estos casos, solucionar cada uno de los casos, porque si hay marchas y hay plantones, efectivamente, ha sido por falta o un poco de apatía de los diversos gobiernos. Soy un poco crítica en ese sentido, pero hay propuestas de trabajo, de que podemos ir, tanto gobierno federal, estatal como municipal, poder hacer cambios reales, cambios de verdad. La gente, obviamente, poco a poco va a ir sumándose, porque ahora, en los tiempos actuales, yo recomiendo que trabaje tanto ciudadano como político. Ahorita, de esa manera, juntos, podemos transformar a Chilpancingo. Es un trabajo en conjunto. Me doy cuenta que usted, pues, con Movimiento Ciudadano se sumó para la lucha social. Movimiento Ciudadano, de no ser un partido, ya tiene presencia en el estado, de haber sido nada más un pequeño partido, pero ya está destacando, va creciendo con el trabajo de ustedes, la lucha social. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se oye esas voces, esas nuevas fuerzas y esas nuevas convergencias para, desgraciadamente se necesita la lucha. Hay mucho que hacer y mucho que trabajar día con día, y nos da mucho gusto que la gente se representara como usted, como regidora, y valores nuevos dentro del Movimiento Ciudadano, y gente también que viene de otros partidos, pero con el único fin. Me doy cuenta que en Chilpancingo la comunidad es pequeña, y estoy seguro que todos los regidores lo quieren es trabajar por el bien del municipio. Claro que sí, estamos en ese mismo barco todos, y creo que esa es la dinámica. Ahora estamos aquí para desarrollar un trabajo conjunto,
que se ha enfocado para trabajar y transformar esta bella capital de Chilpancingo, Guerrero. ¿Algo más quisiera agregar, por favor? Yo quiero agradecer la oportunidad de servir y quiero ponerme al servicio de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias por esta bella entrevista. ¿Su nombre para sustento? ¿Tu nombre? Margarita Montaño Salinas, para servirles. Gracias.